Estuvimos en el jardín Joan Miró y presenciamos unas actividades muy divertidas. Bueno, Laura, estamos acá en Joan Miró y presenciamos una linda actividad de sala de dos. Sí, lo que propusimos para esta actividad es un escenario lúdico. Es una propuesta como innovadora, donde usamos materiales, si bien cotidianos, pero que generan y llaman la atención en los niños. Es un lugar común de todos los días, pero lo que quisimos proponer es llamar la atención con los materiales, con la música, con la sonorización y con la iluminación. Generar expectativa y fomentar el vínculo, el desarrollo cognitivo de los niños y el vocabulario y la confianza entre los compañeros, entre sus pares y entre nosotras las docentes. Vimos que estaba la sala oscura con materiales con colores fluo. Exacto. Lo que quisimos fue oscurecer toda la sala. Pusimos unos tubos de luz negra para que hagan resaltar los colores flúor y apreciando los materiales y una sonorización también acorde de la propuesta. ¿Los chicos cómo responden a esta actividad? Y los chicos se sorprenden mucho cuando ingresan a la sala y hay una novedad de esta magnitud, digamos, porque su sala está con otra iluminación, tiene otros detalles que ellos no se lo imaginan, porque lo que tratamos nosotras es generar expectativa a través de que ellos no ingresen a la sala hasta el momento de la actividad. Entonces, se muestran fascinados. ¿Qué materiales se utilizaron para esta actividad? Los materiales son los materiales que podemos utilizar todos los días en la sala, pero con su variante. Se utilizan moldes, pero que resaltan también con la luz. Se utilizaron masa, que pueden utilizar, depende de los días, pero esta también resalta con la luz. Asimismo, utilizamos papel crepe y cartulinas, que las mismas también se pueden utilizar. Hemos utilizado infinidad de veces para diferentes actividades, pero estas resaltan con la luz. Entonces, ellos es un material de uso continuo, digamos, pero con su variante que se puede resaltar por la iluminación que usamos. Estuvimos viendo una actividad también de la sala multiedad relacionada al teatro. Sí, lo que quiere hacer la docente, su propuesta es generar en los niños habilidades cognitivas, físicas y desarrollo de contacto con sus compañeros, con sus pares. Si bien ella pone las reglas y las pautas, la actividad se puede disparar para el lado que ellos crean en ese momento. Y los chicos participaron en el armado de la escenografía. Exacto, los chicos participan en el armado de la escenografía de la propuesta. Ellos participan y forman parte del armado y de la propuesta desde principio a fin. Bueno, buenísimo, Laura. Muchas gracias por abrirnos las puertas acá del Jardín Joan Miró. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Joan Miró, pequeños artistas junto a grandes maestros, para niños de 45 días a 5 años. Constitución 6542-479-6616.